sexualidad. Ah, no, pero eso no es normal. ¿Tú eres gay o no? Gay. Han dicho que el de piso 21 es pareja tuya. Yo me acuerdo cuando dijeron eso, no, pero yo sí me pude reír. Sí, el peluchito. No. ¿Eh? Mira. ¿Por qué tú no hablas de eso? Espera, que te explico una cosa bien chistosa. Tal foque sin censura, ¿no? No, puedes, total, no, no, no me des paño tibio, no. Sino que me da risa, no me da risa. Pero yo gay no soy, obviamente. Si yo fuera gay, yo sería la princesa del reggaetón. Ajá. Sería la diva. Ese sería el álbum tuyo, la princesa. Estaría compitiendo con Ivy Queen. Pero para eso hay una reina. ¿Y por qué no presenta a la novia? Esa, porque la vida privada es lo último que me queda. Es lo último que me queda. Y permitirle a las personas y a los medios que opinen sobre mi pareja, si les parece, si no les parece. Sí. Suficiente con la opinión pública, cuando les gusta o no les gusta una canción, o cuando hago un comentario o no lo hago. Sí. Que normalmente trato, no soy como de escándalos ni. Pero te da tu carnita a veces. Ave María. Yo disfruta bien. Enfermo con la mujer. Sí. Pero es algo que no puedo estar siempre como contando. Yo tengo jóvenes que me siguen. Eso lo sabemos. Yo lo hago con un día en tu Instagram. Si tú me lo prestas. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener... Tengo una responsabilidad social. Y tengo también que saber qué mensaje mando. Sí. ¡Pásame por encima, hijo de puta! Yo sé que andaba con Luyan ayer. Pero no es que John Z andaba con Luyan. Es que Luyan llegó a donde estaba John Z. ¿Me entiendes cómo es la cosa? Yo no voy a cogerla con John Z porque Luyan llegó un video que él ni sabía que iba a estar ahí. Con Anuel. Pues hablé con Anuel, lo conocí hace... Cuando estaba en los Billboard. Pues tuve la oportunidad de hablar con él. Y conocerlo por teléfono, todavía personalmente no lo conocía. Tú sabes que ha salido el proceso ese. Esto... Y en verdad normal, ¿me entiendes? Yo soy real con los reales. El que a mí me respeta, el que a mí me da mi lugar, pues yo se lo doy a él también, ¿me entiendes? Yo lo respeto a él también porque él se ha jodido por su carrera y ha hecho su vuelta y ha evolucionado esto, ¿me entiendes? Pues si está en la calle ya, qué bueno, ¿me entiendes? Es una bendición, la libertad. ¿Seguiría siendo el corista de Anuel cuando salga o va a seguir su carrera como solista y en algún momento lo vamos a volver? Esa pregunta ya me la habían hecho. Pues ya cuando antes de debuté, pues yo tenía planes de seguir siendo el corista de Anuel, pero ya cuando debuté, empieza a sonar en todos lados. Yo cuando tuve la comunicación con Anuel me dijo, oye, estoy muy orgulloso de ti, de escuchar la emisora. O sea, que él está diciendo con todo lo que está pasando y él mismo me dijo que es como que, ¿sabes? Que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que él entiende, se puede buscar a otra persona. Pero obviamente ya cuando él salga, yo voy a seguir estando con él, yo voy a seguir, ¿me entiendes? Lo que lo más, y hasta la muerte, nosotros vamos a aprender. O sea, que siempre voy a estar con él, ya sea de, como su artista, como lo que sea, pero siempre vamos a estar juntos. Hermanitos, entonces en algún momento quizás podemos ver un Casper featuring a Luis. Ah, claro, entonces Casper featuring a Luis. Oye, mira, nos soltó algo por ahí. Anuel. Una campecilla, él está en la calle, todo el mundo lo sabe, y a veces salió, está ahora mismo en las casitas. Es un proceso que también es judicial, sí. Pero... Lo mismo que le pasó a ya estamos afuera acá adentro, ¿no? Eso quedará, puede ser que ese top 3 cambie. Entonces claro. Podría haber una competencia entre los dos. No, estamos hablando de que somos son tres exponentes que están representando el género y Puerto Rico en alto. Eso que aquí yo los pondría a todos en número uno, pero si me están dando un, en cuestión de números, va a poner a romper dos, mi hermano Zuna y Anuel, AA. AA, toma el AA que está activo, dime ya, po. AA está por ahí colado, ¿qué crees que sabe el AA? AA está por ahí. Está guillado, doble, está guillado, doble A. No, por tu salida, tú sabes, todo el mundo activado. No, para el Cibota, salgo el martes, ¿oíste? Oye, ya, mira, yo dije, diablo, a lo mejor este ni quiere que gente sepa o qué sé yo, pero nada, mano, yo estoy emocionado. ¿Necesitas promoción? Te estaremos dejando un número en pantalla, y nuestras redes sociales, para que te comuniques con nosotros. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar un comentario. Esto es Frecura Musical TV.